Acá se viene Cerro Largo por izquierda, la pelea Santiago Martínez. Santiago Martínez marcado por Perujo. Manos arriba para el lateral que ya saca Santiago Martínez. Se viene línea de fondo, Cerro Largo mandan al medio para Machado. Está el gol, lo tiene Cerro Largo. ¡Gol! ¡Gol! De Cerro Largo. Termina el delantero que estaba esperando con la caña de pescar, increíblemente suelto dentro del área mayor. Un lateral por izquierda que hace Cerro Largo muy bien. Juegan hacia la línea de fondo, mandan al medio Machado en primera instancia y después la mandan bien adentro para que Otormín llegara de frente a las piolas sin oposición para poner el primero a los 25 del primer capítulo. En ventaja el conjunto dueño de casa, los arachanes arriba, debutando en la apertura, 1-0, el gol lo hizo Otormín, el número 13. Cuando ningún equipo se imponía en el trámite desde lo futbolístico, llega esta jugada por izquierda, la importancia de que los volantes pisen el área, y no estoy hablando de Otormín, es que fue Stoll a buscar al primer palo junto a Paiva, los tenían referenciados, el delantero centro, y al que tienen que tomar los defensas, que es Otormín, se tiró unos metros más atrás, esto generó que ninguno lo siguiera, la pelota quedó suelta, él apareció solo por el punto penal, mandó a la pelota al fondo de la red y ahora gana Cerro Largo y puede manejar lo que queda de otra manera. Habitaba, hacemos la vida más fácil. Voy a ir a 12 para crecer. Pelotazo largo, viene para Otormín, no pudo el arquero y Otormín tiene el segundo, que blooper de Iraldi, gol, 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 gol. ¡Gol! Cerro Largo, Otormín pone el segundo de su equipo y de su cuenta personal. La salida del Arachán en pelotazo largo desde el fondo, la desatención, el cálculo errado de Eiralde, el guardameta que fue a buscarla, la pelota le hizo un zapito, un globito, le pasó por encima, tras el pique, y Otormín, con maestría, el pique, crean, no fue el pique, porque tras la salida desde el fondo, no fue Otormín que la pinchó por sobre el arquero, sino que la pelota dio en el césped, un saltito, quedó vacío Iraldi y Otormín, que corría por las dudas para empujarla, le dio razón a su gesto técnico y termina empujando la pelota al fondo de las piolas sin oposición. Y a los 44 pone el segundo, Cerro Largo 2. Con dos de Otormín, Cerrito 0. Sin mostrar un fútbol vistoso, decíamos que Cerro Largo era un poco más que Cerrito. ¿Cómo? Intentando cortar líneas, saltear líneas, con pelotazos desde el fondo. En la anterior había complicado, había generado una buena tapada de Iraldi. Ahora un nuevo pelotazo, buscando a los delanteros. Picaron, tiraron mal el achique, los defensores de Cerrito. Muy solo Otormín. El error de cálculo de Iraldi, por supuesto, que es un 80% en este gol. La pelota le pasó por arriba. Para mi gusto, pensó que el delantero la iba a lograr controlar. Definió muy bien Otormín, que estaba donde tenía que estar. Gana Cerro Largo y gana bien, porque capitalizó el fútbol que tiene que hacer en esta cancha y aprovecha que Cerrito está incómodo. Habitab, hacemos la vida más fácil. Voy a 12 para crecer. Acá viene el centro. ¡Gol de Cerrito! Le habrá pegado al arco el pelado Cruz. Yo apostaría que fue un centro al área. Si le pegó al arco, se va a España, a Italia, a Europa, lo venden hoy. A Cruz, Cristian Cruz, que entró en el segundo tiempo para poner esa pelota desde la izquierda, para mí en forma de centro. Y se le coló por el segundo palo, en el vertical izquierdo, muy lejos para el arquero Ramiro Bentancur. Tras un lateral de la izquierda, la pelota pega en Federico Rodríguez con pierna derecha, realmente con vaselina, como dicen los españoles. Cristian Cruz, se le entró al arco, se va al aeropuerto de Carrasco hoy y lo venden a Europa. Cerrito descuenta, ahora 2-1 gana Arachán. Lo mejor que le podía pasar a Cerrito, rápido en el complemento, encontrar el gol del descuento. Y le da la razón a Marcenaro, porque los dos que ingresaron participaron. Federico Rodríguez, que fue a recibir el lateral, pivoteó, se la bajó a Cruz, que miró el arco primero, remató, la quiso poner ahí. Verdaderamente un golazo en 5 minutos del complemento. Descuenta Cerrito, el partido se pone hermoso. Habitab, hacemos la vida más fácil. Voy a 12
para crecer. Viene el córner de la diestra de Cerro Largo, intenta poner el tercero, que a estas alturas puede cerrar el partido. Acá viene, le queda la media luna, lo tiene Cayetano, tiró, ¡golazo! ¡Gol! De Cerro Largo, de Cayetano, el 18, el mediocampista, pero Cayetano estaba ahí al borde del área. Y le pegó realmente impresionante la pelota rasante con una potencia, pero un flechazo sacó Cayetano abajo al palo derecho de Iraldi. Y Cayetano es manifiesto para saber la magnitud del gol, la calidad de los abrazos, los entusiastas saludos que recibe por parte de sus compañeros. Cayetano, un volante que a mí me encanta, pero claro que de repente no es tan conocido en esta faceta ofensiva y sobre todo de abajo, porque en altitud la azotea se saca que es muy bueno. Enganchó, se metió en el área, enganchó con zurda, le pegó con pierna derecha, tremendo balinazo, no pudo Iraldi. Cayetano pone el tercero, va a ganar Cerro Largo en su tierra, 3-1 sobre Cerrito. Cuando Cerro Largo cuidaba el resultado, Cerrito iba a buscar, pero no tenía muchas ocasiones. Un córner a favor del equipo locatario, que fueron solamente tres elementos a buscar por arriba, por supuesto, para no tener o sufrir una contra. La pelota quedó muerta, un par de rebotes, no pudieron tomar referencia los hombres de Cerrito luego de que el balón impactara en un defensor. La tomó Cayetano, enganchó notable, definió mejor. Esto se dio porque Cerrito estaba pensando más en el arco rival que cuidar el propio. Nadie contuvo el remate del mediocampista, liquida el partido cuando quedan pocos minutos Cerro Largo, y esto se justifica por lo que hizo en la primera mitad. Habitaba, hacemos la vida más fácil. Con Ira 12 para crecer.